Algo se me está olvidando. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye. Hola, hola, hola. Yo soy Andrew y esto es Vida Real. Comenzamos. Real como llave, como en tu barrio sed. Real como decir que yo te traigo el agua y ten. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real como el señor de los reales, ven y cree. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real, yo soy real, así que tiembla Lucifer. En el fútbol americano, o sea, el fútbol de verdad, en la semana 17, ya cuando los playoffs están definidos y muchos equipos han calificado, existen partidos de equipos que ya han sido descalificados que son los mejores partidos de la temporada. También existen partidos de esos equipos que ya han sido descalificados muy feos, donde les dan una paliza enorme. Sin embargo, me quiero enfocar en los partidos de los equipos que ya han sido descalificados, que dan el mejor partido de su temporada en esa última semana. Pero, ¿por qué dan el mejor partido hasta el final ya estando descalificados? Porque simplemente ya no tienen nada que perder y eso les ayuda a jugar con libertad y poder disfrutar del partido. En la vida diaria pasa algo parecido. Muchos viendo nuestras penas nos quedamos tirados lamiendo nuestras heridas del pasado. O peor aún, nos quedamos mirando nuestras viejas glorias y creyendo que nuestros mejores momentos ya han pasado. En la Biblia hay muchas historias así, de gente que no teniendo nada que perder, creyeron en lo que Dios podía hacer con sus vidas. Y hay una historia peculiar en Segunda de Reyes capítulo 7, que es cuando Israel había sido sitiada por Siria. Nada entraba y nada salía de Israel a causa de que Siria había sitiado toda la ciudad. Entonces, dentro de la ciudad, la gente se moría de hambre y llegó el extremo de morir tanto de hambre que muchas familias empezaron a comerse a sus propios hijos. Y mientras todo esto pasaba, había 4 leprosos afuera de la ciudad que se les ocurrió algo. En Segunda de Reyes 7:3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Siguiente versículo: si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Estos leprosos de cualquier manera iban a morir porque estaban leprosos. Estaban enfermos e iban a morir. Podían morir tirados en la puerta de la ciudad. Podían morir si entraban a la ciudad y se morían de hambre junto con todos. O podían morir intentando llegar así. Pero ellos decidieron, si de por sí vamos a morir, muramos intentando hacer algo. Y un famoso mexicano dijo esto: prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Y es mejor morir intentando hacer algo que vivir sin un propósito en la vida. Y estos leprosos, al caminar al campamento de los sirios y llegar, lo vieron vacío. Pues mientras ellos caminaban hacia el campamento de los sirios, Dios usó esa fe que tenían los leprosos e hizo que los sirios creyeran que un gran ejército venía camino hacia ellos. Entonces los sirios se espantaron y huyeron del campamento dejando comida y grandes tesoros. Y los leprosos al llegar comieron, bebieron y avisaron al pueblo, y estos 4 leprosos fueron los héroes por un día de esa ciudad. Y sabes una cosa, Dios
le encanta usar gente así. Le encanta usar gente que sabe que ya no tiene nada que perder, que no teme al qué dirán y que no confía en lo que él puede hacer, sino que confía en lo que Dios puede hacer a través de él. Y la Biblia dice, date un codazo a ti mismo y repite, la Biblia dice en 1 Corintios 1, 27 y 28 esto: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Y tal vez tú tienes un sueño, algo por lo cual tú quieras arriesgarte, pero al ponerte a pensarlo te da miedo. Te da miedo saber que no puedas cumplir esas expectativas. Te da miedo saber que no tienes las habilidades necesarias o que se requieren para poder cumplir ese sueño. Y tú fuiste creado con un propósito. Y tal vez tú no te crees capaz para ese propósito, pero no te preocupes por eso, porque Dios te hará capaz para lo que tú fuiste creado. Y tal vez a veces no te sientas capaz. Créeme, yo sé lo que se siente eso. Yo me paro aquí cada semana sin ni siquiera saber cómo hablar a una cámara, con un léxico horrible, a expensas de que amigos y familiares se burlen de mí, con nervios, pero sabes. Pero aún así, sigo semana con semana estando aquí, tratando de llegar a una persona aunque sea, y con la esperanza de que algún día una persona le sirva todo esto que yo digo. Y sí, estoy tratando de darle lo que tengo a Dios, así como lo hizo la mujer que derramó ese perfume carísimo en Jesucristo. Para muchos fue un desperdicio, para muchos fue algo sin sentido, fue una insensatez. Pero para Jesús fue una buena obra. Y Jesús siempre te recompensa por tus buenas obras. Mateo 26:13 dice así: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué recompensa más grande que después de tirar que hubiera servido para otras cosas? Jesucristo la recompensó, que a donde quiera que el evangelio fuera, ese testimonio iría con ella, para memoria de ella. Y esta es la mejor parte, porque cuando tú confías en Dios, tú no tienes nada que perder y mucho que ganar. Pero a veces, por las experiencias que tenemos en la vida, nos cuesta confiar en las personas y aún más nos cuesta confiar en Dios. Creemos que Él nos dejará caer. Y en el circo existen los trapecistas, esos que saltan de un lado a otro. Pero mira, los trapecistas del circo, cuando hacen sus actuaciones, tienen una red debajo de ellos que los protege si se llegan a equivocar y caen. Esa red los ayuda a que no caigan al suelo y no mueran. Ellos hacen sus acrobacias confiados de que si se sueltan o se equivocan, la red los sostendrá. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando tú confías y sabes de que Él está ahí, puedes hacer cualquier cosa confiando de que si te equivocas o crees que te vas a caer, Él va a estar ahí. Pero tal vez a ti te da miedo soltarte y confiar en Él. Tal vez te da miedo que todo esto esté por encima de tus capacidades. Tal vez te da miedo caer y darte cuenta que realmente no había nadie que te sostuviera. Pero si tú vives con ese miedo, realmente no estás viviendo. Y qué triste llegar a tus últimos días y darte cuenta que debiste atreverte más, debiste confiar más, debiste haber hecho más cosas de las que hiciste. Y cuando estos acróbatas del circo se sueltan, pasa alrededor de un segundo antes de que caigan en la red. En ese segundo, tal vez su mente cree que realmente van directo al suelo. Las primeras veces que esto pasa, debe ser un sentimiento horrible de no tener la seguridad de que si la red te sostendrá o no. Pero para que estos acróbatas tengan la seguridad de que la red está ahí,
tienen que dejarse caer una y otra y otra y otra vez hasta que su cerebro procesa de que si se sueltan, la red los va a detener. Y lo mismo pasa con Dios. Tú tienes que empezar a soltar esas cosas que a ti te hacen sentir seguro y hacen que no confíes en Dios. Una cosa a la vez. Empieza por pasos pequeños. Si el tomar te hace sentir seguro, empieza a tomar menos y a confiar más en Dios. Si el fumar te hace sentir seguro, empieza a fumar menos y empieza a confiar más en Dios. Si el andar enamorando personas te hace sentir seguro, empieza a enamorar menos personas y empieza a confiar más en Dios. Si robas, roba menos y empieza a confiar más en Dios. Una cosa a la vez, paso a paso. Hoy debes de confiar más en Dios que lo que confiaste ayer. Y mañana debes de confiar más en Dios de lo que confiaste hoy. Permíteme orar por ti. Padre, ayúdalos a confiar más en ti. Ayúdalos a que suelten eso que les impide confiar más en ti. Padre, que ellos pongan toda tu confianza en ti, Señor, y muéstrale tú los resultados de realmente confiar en ti. Te amo, Señor. Dios los bendiga. Amén. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, clic en el botón de gusta, compártelo, suscríbete. Subo video todos los viernes. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Real como llave, como en tu barrio sed. Real como decir que yo te traigo el agua y ten. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real como el Señor de los reales, ven y cree. Real como suplir y alimentar tu ser con fe. Real, yo soy real, así que tiembla Lucifer.